noche de sábado, noche de especiales. ¿En dónde? En Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Quédate en casa, quédate en Tupac. Estamos este sábado 11 de julio de este 2020 que nos tiene a todos atareados con esta modalidad, de este aislamiento, cuarentena, como quieras llamarlo, 114 días llevamos. Pero bueno, estamos aquí en vivo. Quédate en casa, quédate en Tupac. Gracias a Omar Cariaga, dirección artística, puesta en el aire. Beso grande para don René Cariaga, para Nora Barro, para Gaby, que ahí lo veía dando vueltas por el estudio. Un beso gigante para él, para Blanca López en la producción. Y en este mes de la cuyanía, donde la radio se está ocupando de todo lo que significa esa música tan rica en Cuyo, esa música donde se entremezclan las tonadas con las cuecas y ahí andan los cogollos y anda el vino y anda la cepa y las viñas y todo esto es referente del folclore argentino, de una zona del folclore argentino. Y hoy vamos a tener en estos especiales que estamos armando todos los sábados en homenaje a Cuyo, nada más y nada menos para mí a una de las formaciones, a un dúo, que le dio, a ver, ¿cómo decirlo? Un rejuvenecimiento al folclore cuyano, sin dudas. Una modalidad distinta, sin dudas. Una necesidad que tenía la música de Cuyo, totalmente de acuerdo. Se llaman Tinín Orozco, Fernando Barrientos. Orozco Barrientos, para mejor decirlo, porque son figuras que vienen andando un camino seguro, a paso firme, con tres discos grabados. Para mí un disco mejor que el otro. Yo no puedo, si hablo de Celador de Sueños, su primer álbum, si me voy a Pulpa, o me voy a Tinto, su última producción del año 2015, más o menos, y no puedo decir cuál es el mejor. Yo creo que los tres son bárbaros, uno mejor que el otro, y hay un repertorio donde me parece que ahí está la cuestión de Tinín Orozco y Fernando Barrientos. Ellos han encontrado la forma de mezclar lo tradicional con lo nuevo. No me gusta la palabra moderno, me gusta la palabra nuevo, un sonido nuevo. Porque yo creo que ya en la unión de Orozco Barrientos se da eso, se da lo nuevo, se da lo personal, se versionan clásicos del folclore cuyano, de Félix Dardo Palorma, de Don Hilario Cuarto. Pero claro, todo esto está buenísimo, pero también están los temas que son fundamentalmente propios, de Tinín Orozco, de Fernando Barrientos. Como digo yo siempre, letras que dicen, letras que hablan, que más allá de la riqueza de una cueca, más allá de la riqueza de una tonada, tienen ese sentido tan importante de encontrarle la vuelta a un sonido de Orozco Barrientos. Y claro, la producción al principio de Gustavo Santaolalla, mirá qué oreja, ¿no? Qué descubrimiento, porque yo creo que un artista como Gustavo Santaolalla, donde pone el ojo, pone la bala, como bien dice, ¿no? Lo que él encuentra lo convierte en algo que primero le tiene que gustar a él y después encontrarle la beta y la calidad. Y Gustavo Santaolalla encontró justamente esa beta en Tinín Orozco y Fernando Barrientos. Uno radicado en Mendoza, Tinín, Fernando Barrientos, acá en Buenos Aires, andando también por otros caminos, pero es uno de esos grupos que son, como que decir, ¿cómo bien decirlo? Son del país, llevan la música de Cuyo al país, son embajadores de la música de Cuyo, no solo en el país, sino también en el mundo. En notas pasadas, hablando con Tinín Orozco para el programa El Resaltador, nos contaba que en esta pandemia, en este aislamiento que estamos sufriendo todos, a ellos se perjudicaron, mejor dicho, primero con una gira, o con varias giras que no se pudieron hacer, el disco nuevo, que ya se venía, que lo estaban armando. Y todo eso se da en cuanto a un momento que vive el país, en cuanto a esta pandemia que estamos sufriendo todos. Pero en esta forma de reinventarse también, ellos siguen haciendo cosas, siguen postulando, siguen hablando, y eso es lo bueno. Se sigue haciendo, como lo hace Radio Tupac,
una radio en proyección, una radio que va para adelante, una radio que no se detiene, una radio que la pandemia no la detuvo. Quizás debido al cerebro y a la forma de Omar Careaga de comentar y comenzar esta historia. Si les parece, le ponemos música. Ya mientras esperamos la conexión con Tinir Orozco y Fernando Barrientos, tenemos ahí preparado para mí el primer tema que marcó el momento de Orozco Barrientos. Este Celador de Sueños, dedicado al negro Valdivia, al querido bailarín de la Peña de los Coplas en Cusquín, el querido negro Valdivia, eximio bailarín y maestro además. Vaya este Celador de Sueños, que lo grabó un montón de grupos, pero que también tuvieron la suerte de que la negra Mercedes Sosa le puso su voz. Vamos con Celador de Sueños, en el inicio de este especial de Radio Tupac, Orozco Barrientos. Quédate en casa, quédate en Tupac. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quiere coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños. Cosecha, qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Y
yendo y viniendo en el carro, de la viña a la bodega, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Póngale con las hileras, sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino, y hay que llenar la bodega. Y seguimos en los especiales de Radio Tupac, los sábados a la noche, a partir de las 20 hasta las 21, hoy con Orozco Barrientos. En un ratito vamos a estar conectando con ellos. Quiero saludar a Javier Lucy, Daniela Namus, La Sala, Gabriela Fuentes, Graciela Rossi, Rachel Mar, Rubén Villalta, Alberto Bragalente, Rubén Villalta que se recuperó, un abrazo grande para él, Pablo Moyano, La Paisa querida, besos gigantes para La Paisa, Celeste Fernández, Nora Barro Saciar, un beso grande para Nora. Acá tengo a Verónica Beatriz Pietra Figueredo, también está Emilio José Purrain desde Temperley, beso grande para él, el Yagui Forestero, Eduardo Cáceres, Carmelo Daniel Villalba, Jorge Mordacini, Quique Folks, Julio Bacari, toda gente que se unió hoy en esta noche de sábado, noche que por ahí en épocas normales uno se estaba preparando para ir al teatro, para ir al cine, para ir a un recital. Bueno, nosotros desde casa nos estamos hoy un poco reinventando, nos estamos un poco como acomodarnos a esta nueva temática. Me parece que ya tenemos enganchado a uno de ellos. ¿Será Fernando? ¿Será Tilín? Bueno, a ver, ¿a quién tengo en línea? Porque hoy los presentaba como Orozco Barrientos, este dúo cuyano que le dio un aire fresco a la música de Cuyo. Hola, Fernando, ¿me estás escuchando? ¿Sos vos? Hola, Luisito, ¿qué tal, querido? Bien, buenas noches. ¿Cómo va? Ahí está, hola, Fer. ¿Cómo va, maestro? Un abrazo gigante, un abrazo muy grande para vos y gracias por estar ahí en esta noche de sábado. Y por favor, lindo, un placer. Qué lindo tenerte. Y decía al principio, ¿no? Orozco Barrientos le dieron esta bocanada de aire fresco a la música de Cuyo que tanto la estaba necesitando. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Fue realmente para nosotros una aproximación, porque Tilín de alguna manera es un referente ya de la música cuyana, pero en mi caso, como siempre lo decimos, ¿no? Era todo un riesgo empezar a profundizar en esas aguas turbulentas, porque realmente la música cuyana, ¿viste?, tiene una tradición muy fuerte y para nosotros era todo un desafío. La verdad que nuestro trabajo también ha hecho que otra gente se acerque un poco a la música cuyana, ¿no? Afortunadamente. Ahora, Fernando, ¿dónde estuvo el eje de hacer con tanta personalidad como dúo, mezclar lo tradicional con el toque Orozco Barrientos que le dieron? Ese impulso que vos le diste desde el toque rockero, pero sin perder la identidad. Bueno, viste, parte de nuestro acervo también. Nosotros, como te decía, yo vengo de un palo rockero, Tilín ya un referente en la música cuyana, y ese mix nos permitió un resultado como el que se dio, ¿no? Pero reitero, era un riesgo porque al principio empezamos a incorporar canciones a un cancionero. Nuestra idea era hacer canciones para que las interpretase otra gente, ¿no? Entonces era llevar adelante un cancionero fundamentado en los ritmos cuyanos, pero para que cantase otra gente. Y como no las cantaba nadie, las terminamos cantando nosotros. Es así de corta la cosa. Sí, pero más allá de eso, cuando apareció El Celador de Sueños y la cantó Mercedes, y la cantó con ustedes en su último disco, en Cantora, yo creo que ahí marcó un rumbo increíble. Sí, porque, viste, Mercedes, ya nosotros habíamos participado con ella en nuestro disco también, Pulpa, había cantado una cueca nuestra,
Y siempre hubo una muy buena onda con Mercedes. Nosotros participamos también en el proyecto Folcloristas, en la última etapa de ella, donde con otros músicos increíbles empezamos a hacer shows con ella. Así que, claro, el espaldarazo indudablemente fue Cantora y que ella interpretase con nosotros El Senador, ¿no? Fernando, si hacemos un poco de memoria, ¿cómo nació El Senador de Sueños, dedicado al querido Negro Valdivia, bailarín de la Peña de los Copri, maestro además? Mirá, esa es una canción de Tilín que se la compuso precisamente al negro Jorge Valdivia, porque, bueno, en esa época de festivales ahí en San Antonio de Arredondo, Tilín tuvo un percance, un problema de salud, y fue asistido, cuidado por el nuestro querido Negro Valdivia, el celador de escuelas precisamente, y Tilín en homenaje le compuso esa canción. Hermosa, hermosa historia, porque además ese disco, creo, Celador de Sueños, marcó el comienzo de Orozco Barrientos, y hay temas para mí fundamentales en ese disco, y cada uno de los discos que ustedes han hecho es como que se han tomado su tiempo, pero también está el resultado, porque no tiene desperdicio cada disco, todos los temas están buenos para escuchar. Y bueno, gracias Luis, como siempre, hermano, la verdad que sí, para nosotros, bueno, decimos siempre que fue fundamental el aporte de Gustavo Santaolalla, ¿no? Porque nosotros no teníamos discografía, él escuchó un demo que le llegó a través de León Gieco, y ahí nació el contacto, y realmente no teníamos ni discografía, ni nombre, él nos puso Orozco Barrientos. O sea que es una creación de Gustavo en un punto, ¿no? Porque, bueno, estaban las canciones, pero lo puso ahí. Y nos dio todo el amor, todo el cariño, todo el apoyo. Y fueron tres discos para nosotros increíbles, ¿no? Celador el primero, Pulpa luego, y finalmente Tinto. Que es como un disco doble. Si te parece, Fernando, querido, vamos a poner un tema. Claro. Primero vamos a saludar a Guille Britt Macmillan desde Escocia, que nos está escuchando. Ángela Bella, La Paisa dice: gran serenata para arrancar la juntada. Mirá qué lindo está eso. Qué groso. Pablo Moyano, gran compadre, desde Mendoza, salud, dice Pablo Moyano. Acá tengo a Rita de la Vega, a Charlie de Temple. Hay gente que está prendida hoy a esta noche de sábado. ¿Te parece? Le ponemos un momento musical y te digo un tema. El amor puede salvar. ¿Qué te dice, Fernando? Ahí va. Bueno, esa canción es de precisamente de Tinto, y en estos tiempos tan cabrones, ¿no? Viene por tirar un cable a tierra por ese lado. No te vayas, escuchamos el tema y después seguimos con la charla, Fernando. Claro, querido. Vamos con El amor puede salvar. Ahí estamos, Orozco Barrientos. De tus ojos, el incendio en la ciudad, lo que queda en los despojos. El amor puede salvar el después de las tragedias. Si te mata el que nos queda.
salvar a las almitas en pena, el regreso de un lugar y el camino que nos queda. El amor puede salvar una guerra, tanta muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente, los sueños rotos de la gente, los sueños rotos de la gente. Y seguimos en esta noche de sábado con Tirino Orozco, Fernando Barrientos, y quiero saludar a Beatriz Vélez Jones y Omar Campos, beso grande para ellos. Hermoso este dúo, dice Celina, de acá de Buenos Aires, de Capital. Dori Codol, Cintia de Simoni, Lelón de Palme, que preguntaba si era Mordacini el preparador físico de Temple, sí señor. Celeste Fernández, hermoso dúo. Toda gente prendida hoy a la propuesta de estas cuyanías que estamos haciendo por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive y donde están los que tienen que estar realmente, como siempre decimos. Y recién, bueno, un poco hablábamos con Fernando de la historia de este Celador de Sueños, ¿no? Pero después de este Celador de Sueños vino Pulpa, su segundo álbum, que también les dio también como un impulso más a la carrera de Orozco Barrientos. Después llega Tinto, y justo en esta pandemia que estamos viviendo todos, le hizo postergar un poco lo que va a ser, su próximo disco de Orozco Barrientos, que esperemos que esté ahí. ¿Los tenemos ahí ya a ellos? ¿Los comunicamos? ¿Está Tilín? Sí, señor. Acá estoy. Luisito. ¿Cómo va, Tilín? Querido amigo, ¿cómo está? Un gusto igualmente. Gracias, Tilín. Igualmente, ¿sabes? Sí, diga. Hablábamos recién con Fernando y recordábamos un poco el primer disco Celador de Sueños, y yo le decía que ese disco le dio esa savia joven, esa toque bocanada de aire fresco a la música de Cuyo, Tilín. Sí, la verdad que ese fue el propósito. No sé si en general era tan así, demasiado generoso usted, Luis, siempre, pero sí, la intención era mostrar otra cosa, ¿no? O sea, no otra cosa por una cuestión solamente o simplemente novedosa o chic. Yo hice mucho folclore tradicional, también hice rock, Fernando, por supuesto, pero entendíamos en un momento que nos mirábamos, viste, como dos gallos de riña, que Fernando mucho no entendía qué es lo que yo le quería proponer, y yo tampoco lo entendía él, qué le iba a ofrecer. Y en esa simbiosis nació algo estupendo, al menos para mí, que fue la conjunción entre Barrientos con su lírica y con sus canciones, por supuesto, y con, también como impronta de siempre, que algo sería muy loco, pues yo mucha música, en un momento escuché muchísima música y después me cansé de escuchar mucha música y dije, bueno, ¿por qué no hacer algo propio? E intentar con toda esa información hacer una música que nos plazca y me plazca puntualmente, ¿no? Y bueno, y de ahí nacen las canciones que hacemos con Fernando. Y entonces, bueno, fue como un aporte. Y además, Tilín, ya desde el primer disco, es como que unieron lo tradicional con ese sonido distinto que le dio la personalidad a Orozco Barrientos. Uno ya ahí los va descubriendo. Y después creo que en Pulpa es como que se termina de afianzar esa historia. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, nace una nueva en nosotros, una nueva canción, ya sea por el lado de Fernando, que venía haciendo otras cosas con Daniel Martín, con Caín, y otras propuestas hermosas, y yo venía de otras propuestas también, ya avanzando con una agrupación que tenía que se llamaba El Puente, donde hacíamos temas de Paquito Rivera, hacíamos reversiones de temas,
Entonces, que en todo caso siempre digo que no, no se fusiona lo tradicional con el rock. No, nació una nueva música para nosotros, al menos. No sé si para el país, pero al menos entiendo que para Fernando y para mí nació una nueva canción que nunca habíamos interpretado y al menos nunca habíamos abordado, y lo abordamos juntos. Yo creo, Tilín, que sin dudas hay un nuevo cancionero, más allá de ese inmenso cancionero de los 60-70, pero a partir de los 90 y de los 2000, y ustedes son protagonistas de eso, hay un nuevo cancionero que enriquece el folclore. Claro, lo que pasa es que la coyuntura siempre es la que determina, en todo caso, qué grado de lírica, de poesía, de música, de propuesta artística, social, política. Y en nuestro caso veíamos que habían cosas tan tremendas, ¿no? Como el nuevo cancionero, como el Tito Francia, Mercedes, por supuesto, Armando Tejada Gómez, el Cuchi Leguizamón, y podemos empezar a nombrar, los Bastiones, como el Voz Salteño, mucha otra gente, y nosotros queríamos también intentar hacer algo nuestro, que sea nuestra canción, pero también tomarnos la libertad de la alegría. Tal cual. ¿Por qué? Porque digo, siempre lo hablamos con Fernando a esto, mirá, si yo para hacer una nueva canción, no digo la nueva canción argentina, digo mi nueva canción, nuestra nueva canción con Fernando, si yo tengo que estar amargado haciendo esa canción y también transmitiéndola amargado y todo sea malo o oscuro o porque me tengo que hacer el progre, no. Nosotros hacemos canciones y yo quiero ser feliz también. Y hablar de un gallo y hablar de otras cosas y usar mucho las moralejas y usar mucho el guiño, ¿no? Como chilenitas también, ¿no? O sea, ciertas cosas que nos permiten jugar un poco, porque pareciera ser que solo tenemos que estar firme, ¿sí? Frente a la bandera, solo. Y yo soy más argentino que muchos, y más patriota vos, Luis, con todo lo que has hecho y lo que has sembrado y mucha otra gente, también existe la alegría. Entonces, ese juego, ¿no? Ese juego entre el texto, la canción que nos parece que tenemos que decir, pero también la alegría y el juego. Mirá la gente que sigue comunicada. Acá está Marcia Berrel, Caro Lago, Buenaventura Tomasa, todos temazos, dice. Pedro José Abán, Alejandra Rodríguez, Charlie Vera, Carla Mariela Fernández, Alejandra López, toda gente prendida con la propuesta. Y acá tengo más. Fernando Rivas, Plata Becerra, Gise Chiquial, saludos para Tilín, viva Cuyo, dicen acá. ¡Qué lindo! Toda la gente prendida hoy a este especial. Si te parece, primero escuchamos El Celador de Sueños, después hace un ratito El Amor Puede Salvar, y ahora Póngale por la Silera, le pone un poquito de tradición, ¿te parece? Pero ya empiezo a abrir una botellita de vino y casualmente, Luisito, estoy en medio de alta montaña, por eso me vine rápidamente en un auto. La generosidad de la gente de pueblo, de Uspallata, arriba en la montaña, me abrieron, está cerrado, ¿no? Y lo voy a hacer público, el hotel de Uspallata, y los muchachos abrieron el hotel totalmente distanciado, y por eso estoy haciendo en este momento la nota, y les quiero agradecer enormemente a la solidaridad siempre de la gente. Siempre. Yo te agradezco. Siempre la gente. No te vayas porque seguimos en la charla y escuchamos. Para nada. Por la Silera. Vamos. Ahí estamos. Oro por viento. Para el tiempo de
de cosecha. Qué lindo se pone el pago para el tiempo de cosecha. Qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Yendo y viniendo en el carro, de la viña a la bodega, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo. Que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Y hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Ella deja la tijera, ya dejó el mozo el canasto. Ella deja la tijera y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y a la noche a cielo abierto hay mil cantos lugareños y entre coplas un vinito que se llama espulga sueños. Y entre coplas un vinito que se llama espulga sueños. Póngale por las hileras sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Solo espera. ¿Qué haces? Terminamos el disco. Y seguimos esta noche de sábado en los especiales con Tirino Loco, con Fernando Barrientos. Abrazo grande para Nicolás Bari desde Salta, ¿eh? Acá está Javi Dubai también, Raquel Vialogorsky, beso grande para ellos. Todos prendidos hoy con la propuesta de Orozco Barrientos, de este folclore cuyano, en este mes de la cuyanía, nada más y nada menos, en Radio Tupac. También la tengo a Laura Elizalde, el folclore de Cuyo es hermoso, cuando vivía allá me enamoré, dice ahí Laura Elizalde. Bueno, toda gente prendida en esta propuesta. Lo seguimos teniendo a Tilín por ahí. ¿Está don Tilín? Acá estamos. Ahí está. Hablamos del celador de sueños, hablamos de Pulpa, y ahora llega Tinto, ¿no? El tercer disco de Orozco Barrientos. ¿Qué momento es Tinto para el grupo, para el dúo? Es un momento realmente muy, muy importante, muy importante. Uno siempre dice que el mejor disco es el que está por venir. Bueno, pero este está muy cerca, ¿eh? Tinto está muy cerca de un buen disco. Entonces, también nos permitió algunos mimos, si se puede llamar así, unos mimos, unas consideraciones como haber sido nominado como mejor álbum de folclore en los Grammy Latino, y nos ha traído mucha repercusión, pero más allá de esa repercusión que valoramos y aceptamos con humildad, hemos sido muy felices haciendo ese disco. ¿Por qué? Porque la propuesta del dúo era lograr intentar hacer un disco todo en nuestro pueblo, todo en nuestra Mendoza. Entonces tuvimos que hablar, por supuesto, con el gurú Gustavo Santolaya, con el maestro Aníbal Kerpel y todo, para proponerle una osadía,
imagínate que en Mendoza no estaba preparado para hacer un disco de esa característica, y ellos generosamente aceptaron hacer el disco en Mendoza. ¿Por qué? Porque la idea era con músicos de Mendoza, con técnicos de Mendoza, con arte de Mendoza, con todos integrantes de Mendoza, siempre liderado, por supuesto, por Gustavo Santaolalla. Entonces, también se compraron equipos nuevos, el estudio Fader, en ese momento, Carly Begueri y Tutti Petrich ofrendaron ese estudio y compraron las máquinas necesarias para poder hacerlo. Así que fue todo entre asados, entre vinito, entre familia, entre amigos que nos tiraban la mejor onda para... Por eso ese disco salió como salió también, por supuesto. Es un combo, es como un canto colectivo. Me parece que no ha sido solo un disco de Orozco Barrientos. Yo creo que ha sido un disco de la familia de Orozco Barrientos. Está Fernando también, y le quiero preguntar a él, después de haber hecho este disco, como dice muy bien Tilín, este Tinto, que es un discazo, ¿qué es lo que se viene? Porque justo esto los agarró en medio de la grabación del nuevo disco, Fernando. Exacto, Luis, claro que sí. Bueno, aprovecho para darle un abrazo grande a Tilín, que se ve que no lo veo. Así como... ¡Hola, flaquito! Cinco meses que no lo veo. Pero sí, claro, nos enganchó en un momento justamente de la preproducción de nuestro disco. Ya tenemos las canciones listas para el cuarto y nada, en cuanto se abran las fronteras empezaremos a grabarlo. Ya tenemos varios grabados, ¿eh? Ajá. Hay varios temas grabados, claro. Sí, ya hay varios temas. ¿Siguen la línea de Tinto? ¿Siguen ustedes explorando ahí porque siempre van buscando, van buceando? ¿Los temas nuevos siguen esa línea? Mira, sí, tenemos canciones, por ejemplo, vamos a incluir una de nuestras primeras composiciones que se llama El Resto del Cielo. Entonces van a convivir canciones viejísimas con canciones súper actuales nuestras, ¿no? Y el sonido dentro de lo que nosotros venimos llevando adelante. Acá va a haber acá hay una intención mucho más, si se quiere, de más acústica. Va a sonar menos para banda. Ojo, que se mete Gaby Orozco y estamos haciendo unas locuras que todavía no lo sabes. No te lo queremos decir para que no te dé un infarto. O sea, te quiero decir, y que a mí no me agarre diabetes, por ejemplo. Pero estamos haciendo unas cosas que se las queremos mostrar después a Fer. No, tampoco vamos a hacer la guerra de las galaxias, pero bueno, viene bonito. Además, Fernando grabó unas voces increíbles que nosotros la íbamos a hacer. Te doy esta sorpresa, Fer. Sí, mi vida. Sí. Que este disco, cuando hicimos los demos en el estudio, que hay tomas que están increíbles, que vamos a utilizar para este nuevo disco, que está increíble. Así que te doy esta noticia. Perfecto, me encantó. Estamos dando en exclusiva eso, ¿eh? Es una exclusiva, sí. Ya me están dando ganas de escuchar los temas, porque... Sí, me sorprendió cada uno de los discos de Orozco Barrientos, del cuarto, ni te cuento lo que nos va a sorprender, ¿eh? Esto viene, sí. Ahí hemos estado trabajando con Fer. ¿Está picante? Está picante. La gente se sigue comunicando, Tilín, Fernando, ahí está Carmen Muñoz Vicente, Patricia Danieles, Sandra Corbalán, eso antes para ella es la responsable de Cuyanía, Adriana Nano. Ah, saludos. Popular. Bueno, a toda gente. Qué buena onda. Quiere y escucha permanentemente a Orozco Barrientos. Y si me dan un ratito y después seguimos la charla, ¿te parece que escuchemos Mirita y Agua con Mercedes? Y le rendimos un homenaje a la negra. Claro. ¿Qué le parece, maestro? Vamos con el Mirita Agua. Que ella hubiese cumplido el 9 de julio 85 años. Así que qué mejor que hoy recordarla en esta noche de sábado con Orozco Barrientos. A la negra Mercedes Sosa. Qué hermoso. Qué hermosura. Esos ojos de mujer, por hacer.
La leña va en la carreta y el crío tirando barro. Un pibe que en camiseta va cruzando el charco. El otro va en bicicleta escuchando a Paloma. El otro va en bicicleta escuchando a Paloma. Es vieja la camioneta y lleva un burrito atado. La fábrica está cerrada, portón oxidado. Y el cielo ya está que truena, se lo siente respirar. Viditagua, vuela un temporal. Viditagua, para enjuagar las penas de los que sufren. Vidita viene de atrás. Calienta, cerquita del suelo, los chicos que de la escuela van camino a su hogar. Los chicos que de la escuela van camino a su hogar. Un perro atrás de una llanta, midiendo el zanjón para el salto, los ojos más picaflores. Van mirando abajo y el cielo ya está que truena, se lo siente respirar. Viditagua, viditagua, vuela un temporal. Viditagua, viditagua, para enjuagar las penas de los que sufren. Vidita viene de atrás. Y seguimos en este especial con Tinino Orozco, Fernando Barrientos, Mirá Tilí, Mirá Fernando, Patricia Doris, Craig Alán, Rodolfo Carnevale, Mabel Sánchez, Pablo Juárez, acá está Carmen Cortés de Chile, Inés Avilés Martínez, Jorge Mazaet, lo tengo a Laura Torres, Fabi Zumano, Facundo Toro, les mando un abrazo grande, Nacho Prado, qué honor, de Nacho Daniela, bueno, un abrazo grande, toda Dios gente prendida hoy al especial con ustedes. Qué buena onda, amigo. Grandes artistas y toda la gente hermosa que nos saluda, la verdad que es hermoso. Muy agradecido, la verdad, muy agradecido. Gracias, Luis, siempre ahí al lado. Sí, gracias. Y Fernando, más allá de la grabación del disco, que lo vamos a esperar para cuando esto se normalice de alguna forma, pero también les postergo una gira muy importante. Claro, porque estábamos justo, nos enganchó al principio de esa gira la pandemia, digamos, ¿no? Y bueno, hubo que suspenderla. Era ya parte de un recorrido que veníamos haciendo desde el año pasado. Pero bueno, en cuanto se normalice, como decís, estaremos nuevamente en la ruta, que de alguna manera es lo que más nos copa, estar en contacto con la gente. Era para marzo, íbamos a Santa Rosa La Pampa y hacíamos otros lugares. Y para mayo teníamos España, porque nos daban un reconocimiento, una distinción en la sala Galileo Galilei,
bueno, por el trabajo realizado, ¿no? Para la música iberoamericana. Y bueno, también se suspendió eso y se, digo, el término es suspender o es, bueno, se va a hacer en diciembre o enero a través de el Coral Lavapiés, que hizo un disco donde hay varios artistas tremendos y por nosotros los pichones fuimos atrás y hicieron una canción, casualmente El Amor Puede Salvar, en una placa discográfica, está increíble, y en ese contexto nos iban a dar un reconocimiento, así que ya volveremos ahí a España, ya estuvimos la otra vez tocando, así que bueno, vamos a ver. Y sigue la gente prendida, Susana Inoff, Marcela Barbita, Chelo Barrio Nuevo, nos retransmite Radio Unidos por el Mundo, director Alejandro Yunta de España, estamos retransmitiendo, esto va en ahí va, qué grosso. Pongamos otro temita musical, por ejemplo, Pulpa, ¿podemos escucharlo? Encantado, pero, maestro. Claro. Escuchamos Pulpa. Va, ese es para Pablo, vamos. Dedicado a Pablito Moyano, de Mendoza. Ahí está. El productor. Mi caja. Quita penas y una resaca de primavera. Quita penas y una resaca de primavera. Algo dijo y le bajó la bandera. Salta y quema una escopeta en la cordillera. Salta, vuela y quema una escopeta en la cordillera. Lo que veo es la valle y su desnudez. Dios y el diablo en bronce. Lo que los mata es la sed. Dios y el diablo en bronce. Lo que los mata es la sed.
Y seguimos, seguimos ya en, seguimos en el tramo final de este especial de Orozco Barrientos. Ana Clara Cejas, Ramiro Manfredi, Miriam López Sanz, y también está Pablo Moyano, que agradeció, un orgullo realmente, que ya se van a reencontrar, dice, pronto, con Fernando y con Tilín. ¿Siguen ahí, Tilín, Fernando? Sí, señora, acá estamos. Exacto. Yo les quería comentar esto, ¿no? ¿Cómo viven o cómo sienten cuando alguno de los temas de ustedes son hoy interpretados por otros artistas que los han tomado? Un privilegio. Un honor. Claro. Para mí es eso. Y lo que te decíamos anteriormente, Luis, ¿no? Nosotros habíamos compuesto esas canciones para que las interpretase otra gente. Así que bueno, como dice Tilly, ¿no? Siempre es un honor, siempre es bienvenido. Para nosotros una felicidad. Ahora, ¿qué magia tiene la canción, Tilín, Fernando, ¿no? Porque uno puede adornar una canción, ponerle muchos instrumentos, pero yo escucho Orozco Barrientos con la guitarra y dos buenas voces y ya está, la canción está, el sentido está. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, es la idea. Siempre decimos con Fer, si la canción no suena con una guitarra, replanteamos la canción. No, claro. Digo, y nos replanteamos nosotros, o sea, el mensaje. Esa... Sí, Fer, te escuchamos. Bueno, ¿cómo estás? Acá estamos transmitiendo. Con Luisito. Con nuestro amigo. Nuestro querido amigo, siempre ahí animando a la monada. No, lo que decimos, ¿no es cierto? Es para una satisfacción enorme para nosotros acercarnos a la gente. Y esa parte de la construcción de las canciones, la austeridad que muchas veces muestra nuestra actitud y nuestra apuesta, es parte de la esencia de Orozco Barrientos, ¿no es cierto? Tal cual. Y cada disco lo va demostrando, y el cuarto me imagino que lo va todavía a afianzar mucho más. Gente que se sigue comunicando, Julio Alonso, Romina Perkins, Claudia Luque, bueno, toda gente que sigue prendida, Gustavo Aguirre, toda gente que no solo le gusta Orozco Barrientos, sino que le gusta esta música que ustedes brindan. Y ¿cuáles son un poco los planes para lo que se viene? Esperemos que esto se va a normalizar en algún momento. ¿Cómo sigue este año 2020 para Orozco Barrientos? Mira, en principio, la concreción del nuevo disco, del cuarto, y retomar lo que decía Tilín, ¿no? Giras, volver a tocar, estar en contacto con la gente, en la medida, viste, que se vaya normalizando la cosa. Nosotros también somos conscientes que esto va a llevar un tiempo, la movida está muy cabrona, pero bueno, en cuanto se empiece a normalizar, empezar nuevamente a tocar para la gente. Bueno, y si en diciembre pinta ir a tocar a España y reencontrarnos con amigos por allá también. Y siente sí, también que un poco después que esto se termine de alguna forma, va a ser un mundo distinto, me parece, que nos ha tomado un tiempo de reflexión, me parece muy importante, ¿no? Para todos. Yo creo que sí, que el cambio es universal. Uno siempre va, al menos yo pienso que cuando pasan estas, que nunca hemos pasado por esto, tan universal, tan uniforme, ¿no? La gravedad de todo esto es tan uniforme que solo nos queda la solidaridad, el amor. Yo le decía a Adriana, que es mi pareja, le decía, esto es un virus anti-amor, ¿viste? Esto es como una cachetada al amor, digamos, en realidad, ¿no? Es una cachetada al abrazo, al beso, al compartir, al estar juntos, por ejemplo, sin hacer una necrológica, falleció mi madre hace 2 meses, y solo fuimos 2 personas, ¿no? 3 personas. Cuando en realidad una cantidad infinita de amigos y seres queridísimos,
con nosotros querían despedir con amor a mi madre. No, cito esto porque por ahí mucha gente que está escuchando y le ha pasado tal vez con algún enfermo o alguien con algún problema económico, lo que sea. Lo único que sostiene, me parece a mí, al ser humano es el amor. No es en vano que nosotros hayamos hecho tantas canciones o algunas canciones que referencian eso, ¿no? El amor. Entonces yo creo que este virus es el anti-amor, ¿no? No nos ha privado del amor, de darte un abrazo, Luisito, de frente a frente a vos, a tu familia, a no poder estar con Fernando en momentos difíciles, él no poder estar conmigo en momentos difíciles de nuestra vida. Es eso, ¿no? Yo creo que hemos aprendido, me parece, en mi caso lo digo personal, hemos aprendido que hay que amar un poco más al prójimo, ¿no? Y además, lo importante de ustedes, los artistas, los músicos, los cantantes, que le dan ese toque de esperanza con sus canciones en este momento a la gente que hoy, ahora, nos está escuchando y está escuchando a Orozco Barrientos. Gente como Oscar Duque, Celeste Fernández, dice que ganas de poder escucharlos, de verlos en vivo. Bueno, prontito los vamos a tener y vamos a estar viéndonos en vivo. Ojalá que sí, Luis. Esta hermosa charla que hemos tenido, les agradezco infinitamente, Tilín, querido Fernando. Igualmente, saben que los quiero mucho, que los admiro mucho. Y nuevamente, gracias, porque yo creo que la música es lo que nos puede acompañar en cada momento y en cada lugar. Qué bueno lo que decís. Y además, perdón, quiero referenciar que en el tema Pulpa hay una interpretación bellísima de Fabricio Rodríguez, que acaba de hacer un disco acompañado de que Abel Pinto me dijo que le estaba haciendo un disco a Fabricio Rodríguez, y le mandaba un beso para que sea lo mejor ese tal disco. Cual. Y un beso a Alejandro Rota, nuestro compadre también. Y para vos, Luisito, lo mejor siempre, lo mejor siempre. El llamado tuyo siempre es un bálsamo para nosotros. Ahí es donde nos olvidamos un poco o aminoramos un poco la pena de no poder abrazarnos a través de este lugar. Por lo menos es como un bálsamo para nosotros. Sí, señor. Muy agradecido. Igualmente, Luis, muchísimas gracias y un abrazo grande. Compadre mío, nos veremos pronto. Hermano, chao, flaco. Saludos, Nancy Propato. ¿Y saben lo que vamos a escuchar para el final, lo que elegí? Elegí Los Ojos del Amor, pero que ustedes hicieron para el documental, justamente, de sobre la vida y obra de Armando Tejada Gómez. Así que vamos a pasar justamente ese tema. Claro, pues buenísimo. Bueno. Fernando, abrazo gigante, Tilín, lo mismo. Abrazo enorme, Luisito. Gracias, Omar Cariaga, gracias. Por supuesto. Gracias, Omar. Gracias, abrazo. Nos vamos con este especial hermoso de Orozco Barrientos el próximo sábado. Pocho Sosa, en los especiales de Radio Tupac. Otro cuyano también de ley. Beso grande para Sandra Corbalán, también de Cuyanías. Beso para Omar Cariaga, la dirección artística, la puesta en el aire. A Blanca López en la producción. Yo les digo, hasta el sábado que vienen los especiales de Radio Tupac. Gracias, Tilín, gracias, Orozco, gracias, Fernando Barriento. Nos encontramos pronto, ¿eh? Quédate en casa. Claro que sí. Así va a ser. Quédate en Tupac. ¡Adentro, papi! Los ojos del amor no te dicen cuándo. Los ojos del amor no te dicen cuándo. Sorpresa va a rodar, camino vacío. Los ojos del amor juntos con los míos. ¡Este bichino! ¡Ay, va! Los ojos del amor como un pajarito. ¡Vamos, viejo!
Eso. A los yuyos, papá. Los ojos de mi amor se fueron abriendo. Los ojos.